Esta es la decisión que acaba de tomar el Consejo Nacional Electoral, CNE, en relación con la aclaración solicitada el año pasado por la Mesa del Consejo de Barranca Bermeja, que pedía la aclaración de un fallo que reconocía la elección del entonces concejal Jonathan Vázquez como presidente de esa corporación edilicia. Fue entonces cuando quien ejercía como presidente en 2022, la Chiqui Carmenza Santiago, pidió al Consejo Nacional Electoral la aclaración del fallo, pero mientras tanto, mientras se producía el mismo, continuó al frente de esta mesa directiva y con base en la decisión de la Chiqui Santiago y el también directivo concejal John Jairo García, dicha mesa siguió ejerciendo hasta el 31 de diciembre del año 2022. Por su parte, John Blair Corena, directivo de esa mesa en su momento y hoy presidente del Cabildo, en ese instante se apartó de esa mesa directiva de 2022. Hoy conocida esta decisión del Consejo Nacional Electoral CNE, se especula sobre las posibles sanciones a quienes continuaron sesionando en la corporación edilicia.